en una edición más de Talento Emergente y por segunda ocasión nos muestra una película relacionada con el tema del fútbol. El año pasado con Gol Gana de Mike Brett y en esta ocasión, hoy partido a las 3 de Clarisa Navas, una directora argentina que cabe mencionar que es su ópera prima. En esta ocasión vamos a ver una película sobre un equipo de fútbol femenino que se llama Las Indomables. Y bueno, al principio de la película no hilaba muy bien de qué iba la historia, se me hacía un poco confuso, pero como va avanzando la película, me voy dando cuenta de algunos conflictos entre las jugadoras y algunos romances que también podrán ver en la película. Cabe mencionar que la directora participa en esta película y que las jugadoras del equipo de Las Indomables no son actrices, sino que son personas con las que jugaba de niña la directora y que las invitó a participar en este proyecto. La película me pareció interesante, toca este tema igual político que prácticamente vemos en toda Latinoamérica, que los políticos se aprovechan a lo mejor de cuestiones culturales y deportivas para hacerse propaganda y que bueno, lo utilizan para esto mismo. Al final la película me pareció interesante, cómica, que tiene muy buenos temas que rescatar y les invito a que vengan a verla aquí a la Cineteca Nacional.